Ya está. ¡Ay! ¡Hola! No había nadie, ¿qué pasa? La infanta. Eso sería más bien así. Y sin sonreír tanto. Más classy, sí. Y con cara. Oye, ¿me podéis explicar por qué a las infantas, a las nenas esas, las visten como señoras de 50 años? Ay, hija, no te digo que las vistan del Bershka, pero chica a su edad. Sí, ya, puritinas mías. Ya, que pues, parecen señoras rancias en miniatura. Pues ella es bien moderna. Un saludo para las niñas. Un saludo para las infantas. Es verdad que una lleva la mochila lo de Fly, ¿no te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Sí, una debe marca ser, de Fly. Ah, de parapente o algo así. Sí, algo de Fly, sí. Bueno, bienvenidas a nuestro canal Fly. A nuestro canal, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo estaba descolocada. Hoy vamos a salir las 4, viernes... Y el cuerpo lo sabe. Sí, viernes, bueno, hoy en día parecen un poco todos los días iguales, pero bueno. Sí. Aquí vivimos, estamos nosotras, para recordaros que no es un eterno lunes, os decimos todo el día los días porque parece un eterno lunes, pero no lo es. Y nada, vamos a ello, oye, hay que sacar alegría donde se pueda, ¿no? Ahí estamos, las 8 y 6 de la tarde. Transmitiendo en directo, ¿eh? No penséis que lo grabamos como hacen otros programas y luego os lo ponemos. No, no, no. Y os engañamos. In life. Nosotros es in life. In life forever. Tal cual os estáis viendo, tal cual va pasando. Igual va con un poco de retraso. Según quien esté frente de la cámara más. ¡Qué tía! Hola, André. Ya te veo por ahí. Ay, mira, Andrea, sí. Voy a empezar con este vestidito que lo tenéis un poco olvidado. Lo voy a sacar a modo de recordatorio. Remember. Me encanta este vestido. Me parece muy yo y muy ponible. Ya sabéis que yo siempre empiezo con las cosas que más me gustan de las prendas que me pongo. Y lo que más me gusta a mí en este caso es la cinturita esta que trae. Porque ya sabéis que todo lo que recoge un poco aquí, marca, como lo queréis llamar, a mí me encanta. Me encanta esta forma así... de guitarra, ¿no? Sí. O como lo quieras llamar, guitarra, pera, no se sabe muy bien cuál es mi forma concreto, pero bueno, que hay curva y entonces esta cenefita de aquí siempre la marca. Más cosas guays, que es vestido camisero, ¿vale? Se desabotona hasta abajo, sí, hasta abajo del todo. Y también me gustan mucho las manguitas, no sé, este estilo así un poco... Es un poco Lolailo, ¿no? Yo creo que así entre la melena y todo eso... ¿Qué le pasa al DJ? No, que digo que baje un poco el volumen, que está alto. Y dice, ya no puedo. Y yo, ¿cómo que no puedes, coño? ¡Ay, madre! ¡Agáchate! ¡Agachas mal, eh! No, jolín, decía por aquí. Oh. Decía por el ordenador, digo, coño, el altavoz está abajo. Que es así como un poco estilo boho, casual, no sé, como más un poco desenfadado. Pa' con todo. Sí. Un poco pa' con todo. También me gustan mucho los colores que trae, porque trae aquí un ramillete, un recogido así de flores. Y trae así como tonos... marrones, mostazas, granates, esos tonos que me gustan a mí, ¿eh? Le gusta todo, ¿eh? Hoy le gusta todo, la Lidia. No, pero como en esa gama del marrón. Sí, sí. Resplandece. De cerca del marrón. El que en las flores, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Nuestra Ali siempre resplandece. Ay, bueno, sí. Como una sirenita. ¡Y lo sabes! ¿Veis cómo nosotros no hay días que no resplandezco? Venir a verme el lunes por la mañana, os lo recomiendo muchísimo. No te digo que hay gente que no me reconoce los lunes por la mañana. Que me dice, ay, ¿tendrás la camiseta que tiene esta chica en la foto? Y yo, soy yo. De verdad que soy yo. Ah, sí, ah, vale. Hoy me dijo la pescadera, Ana, un saludito a mi pescadera. Que me dijo, ay madre, las cámaras no os quieren nada, ¿eh? No. No os quieren nada, es que Alicia es mucho más mona en persona. Y tú, a ti te hace más gorda. Y la otra pescadora, ¡arréglalo! ¡Arréglalo! ¡Que lo estás jorobando! No, pero sí que me... Hombre, tanto que es que no nos quieren las cámaras, no nos quieren. La cámara gorda 5 kilos. Bueno, no sé 5, pero una talla... Los de la tele siempre lo dicen. Una talla de más nos hace. ¿5 kilos? Una talla son 5 kilos. Sí, a ver, las fotos son más reales. Sí, sí, sí. No, pero sí que es verdad que vienen aquí y nos dicen, ¡ay, pues pareces diferente! O cuando les cojo el teléfono me dicen, ¡ay, tienes la voz diferente! Hombre, a ver, por teléfono, sí, es normal, ¿no? Sí. Como en el WhatsApp. Sí. Y a veces me escucho y digo, madre, esta no soy yo. Sí, sí, ay, sí, en los audios. ¡Qué vergüenza! Y hay veces me escucho y paso mucha vergüenza. ¡Esta pedorra! Y yo, ¿esta voz de rata es la mía? Pues sí, es la mía. Porque nosotros nos escuchamos diferente. Sí. Y hay veces que hablo por WhatsApp y me escucho y digo, para, que no me soporto. ¿Y vosotras os escucháis los WhatsApps para ver cómo se oye vuestra voz? Que no decís nada, estáis muy calladas. A mí me encanta reproducir sus propias notas, mira, a ver si le quedo...
contundente. Es como queda muy chula la voz cuando estás constipada. ¿A que sí, Monse? Es la voz así un poco más sensual. Más sensual. ¿Os acordáis de Phoebe, la de Friends, cuando tenía, que estaba todavía cantando cuando estaba constipada porque se oía la voz como más sensual? Pues yo, como tengo voz de rata, cuando estoy constipada es como más profunda. No tienes voz de rata. Tienes voz de niña. Tienes la voz joven, tú. Bueno, es que yo soy muy joven. Sí, pero de niña. No me empieces a buscar la doble vuelta, que no te estoy llamando nada. No. A ver, no sé, vuestra voz del WhatsApp, ¿cómo es? Contarnos, escribir por ahí, a ver. ¿Cómo es vuestra voz del WhatsApp? ¿Os gustáis o no os gustáis? Yo horrorosa la mía. Pero mira, mira, y a mí no me gusta escucharme en los vídeos tampoco. No, a mí tampoco. Qué mal. Pero a mí alguna vez sí que me dijeron, ay, tienes la voz muy guapa. De mandar así algún audio. Tienes la voz muy guapa y yo. Pues no veas el resto. Yo me escucho como muy ñoña cuando hablo. Me escucho como, bueno, sí, eso gusta. Ay, mira, me dicen por ahí que yo por teléfono soy muy seria. Yo soy muy seria siempre, Mari. Soy muy siempre. Siempre soy muy seria por teléfono. Es que yo hablo con mucha seriedad. Bueno, pero es verdad que igual cogemos el teléfono aquí y estamos apuradas y es como Flash dijo en la tienda Alicia. Y es, yo sé, a ver, mi problema, que me lo dice mucha gente. Aquí que de terapia de grupo. No, es que yo en la tienda intento estar bastante concentrada en lo que estoy. Entonces, bastante. Ponle un punto por encima de bastante. ¡Me cago en la base, Serena! ¡Arréglalo, Susana! ¡Muy bien! Entonces, claro, yo contesto como me sale. O sea. Sin filtro. Sí, está tan concentrada que a veces no contesta. Sin filtro. Templa. Sin filtro. Eso sí, luego me sale una sonrisa detrás, pero estoy concentrada y soy seria, y sobre todo si los WhatsApps que es contestar pues algo para ayudar, pues no descojono de vez en cuando, pero seriedad, claro, ante todo. Mira, sí, dicen, Mar tiene la voz muy dulce, a mí me encanta. Ay, gracias, chicas. Yo me oigo muy ñoña, yo me oigo como... Y cuando digo, ¡qué bombón! Estoy in love con esta camiseta. Luego cuando me oigo digo yo, Mar, por favor. Pues no veas cuando dices chachi. Sí, pero chachi lo digo para fastidiarte. Es que es muy chachi. Es que Ali es súper chachi. Mira, dice Susana, yo me oigo tipo camionero, pero luego por el audio no tanto. Debo ser un altavoz interior. Sí. Es verdad que te escucha raro. Sí. Bueno, venga. Seguimos. Bueno, seguimos, empiezo. El vestido, las cosas guays, ya os lo dije. Luego es verdad que es negro y yo creo que no se ve súper bien los detalles, pero viene dividido como en tres partes, ¿no? Viene esta parte de aquí hasta la cinturilla y luego por abajo frunce un poco y la última parte hace una especie como de vuelo, ¿no? Sí, un poco de vuelo. Trae forrito, viene entero forrado. Viene entero forrado, es súper guay eso. Viene este vestido, se nota que es un vestido de durar. Sí. De estos vestidos que te duran. De durar, sí. Lo dejas de poner porque te cansas. De sí. Buen vestido, de buena caída. No os esperéis un vestido, porque yo, por ejemplo, tengo estos vestidos largos que es como una cosa. Sí, una telilla y de caquilla. Una cosa que no se sabe tiene muy una bien. Caída pero que una caída sí. Arma bien en el cuerpo, o sea, queda muy, muy, sí, muy bien. Yo mono. Creo que lo saqué yo en vídeo, ¿no? Sí. La última, y quedaba guapísimo. Era chulísimo. Es muy cómodo de poner, muy. Estos vestidos que de ay, no tengo que tal, no sé qué ponerme, tengo que ir aquí o tengo que ir allí. A mí me parece buenísimo para cualquier ocasión. Eso, tiene un poquito de vuelo, que ya sabéis que esto al caminar os da un plus divina que te mueres, que tú caminas así, se te va moviendo para atrás. Con el viento, tal. ¡Ay, madre, con el viento! Más momento de Beyoncé en esto. Sí, con el viento. Escuchando sin te vas rompiendo la pana, que digo yo. Que no es un dicho muy actual. Mira, rompiendo la pana. No ¡qué hotera! Rompiendo la pana, súper chachi. Yo llevo una talla XS. Creo que quedan... ¿qué? Ah, no sé. Mira, no miramos. ¿Ceci? ¿Lo miraste eso tú? No. Que me vas a mirar. Ceci y yo nos pusimos la talla S. O sea, que el vestido talla normal. Uh-huh. ¿Vale? Yo creo que el vestido lleva la talla en cinturita. Sí. A mí me queda justito, porque, pero bien. Bueno, a mí me sobra todavía un poquito, así que las que seáis un poquito más que yo, todavía os da para la talla XS. Eso es. Si sois un bastantito más, pues ya os pasáis a la S. De XS a L. De XS a L, vale. ¿Y precio? $79.99, ¿vale? Es verdad que, bueno, es un poco... Bueno, tampoco para el vestido que es, pero bueno, que igual... Decimos $79.99, pero es verdad que es de Molly. Sí, el largo está bien. Claro. Sí, está bien. Y que es de Molly, que es un plus. Ya sabéis que eso... Esta ropa da muy buen resultado. Yo luego no sé si es un pelín más largo por detrás. Igual sí, ¿eh? Poquitín. Un pelín más largo hace comba, ¿eh? Sí, hace ese rollo así. Hace un poco de comba, sí.
Que lo pruebes con un jersey por encima, por favor. Vale. Y vale, ahora cuando salga me lo una, puse con un plumi, por cierto, que queda muy mono también. Y me lo puse con esta botita, que también yo creo que las tenéis un poco olvidadas. A mí estas botas, soy fan de, o sea, me encantan, me chifran. Yo siempre que me pongo un look pienso con esa bota, es que arreglas todos los looks. Siempre te pones esa bota además. ¿Ves? Sí. Porque es que arregla todos los looks. Y la bota es de 42,99, ¿no? Sí. Vale. Talla normal. Talla suelta. Y son comodísimas. Sí. Y te arreglan, es que te arreglan todos los looks. Es verdad que en un momento dado me lo puse con bamba y no queda mal. No queda mal. Es el rollo del vestido que tiene. Te lo pones con las bambas y una cazadora. Voy a acercarme para que veáis. Eso sí, bamba y cazadora vaquera. Ese es el estampado, ¿vale? Para que lo veáis. Con una cazadora vaquera así de estas en talla de guapísima. Y la telita. Qué cerca. La telita y la telita. Salimos otra y así me pongo que seguir luego lo enseño. No, no miras. Vale, voy. Ven. Bueno, pon cambio básica, busca. Me lo pongo ya, si no. Ay, que me desengancho con la mascarilla. Espera, voy. ¿Puedo poner este, por ejemplo? Sí. Le va cualquier cualquier color. Sí. Bueno, vamos allá. Yo voy a sacar. Vale. Recordatorio de camisetita básica de aire retro con chaquetita nueva de camuflaje. Ay, ya que me acercáis el vestidín. Hemos repuesto este vestido. A ver, madre mía, que me estoy liando, no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué ha vuelto? El vestido, ¿vale? Ahora de si camuflaje. Lo quieres, ahora si lo puedes decir. Sí. Ha vuelto el vestido de camuflaje en este color. ¿Del verde queda alguno todavía? Yo creo que sí. A lo mejor del verde, porque creo que vino solamente reservas. Uno. Del verde no vino, vale. Vino un nuevo color, ¿vale? Nuevo color de vestidito de algodón. Este es una reposición, pero repito, nuevo color, ¿vale? Detalle en el bolsillo, lo saqué yo en su día, que soy una talla S y da hasta una XL perfectísimamente, manguita larga, ¿vale? Y con cordel en los laterales, que como dije en el vídeo, que estará el enlace del vídeo cuando saque este vestidito, digo que se puede quitar el cordel y para que no abombe y se quede flojo para las que nos guste el tema de la bomba o la parte de abajo. ¿Vale? El vestidito 27,99 y lo dicho, color nuevo, ¿vale? Es como un fondo gris, verde, negro, sí. Arena. Es un poco indefinido. Sí, es indefinido, sí. Es que es, este color llega como a tirar a verde, ¿vale? Pero este como es como un negro desgastado, con negro, si beige, es gris. Es como el otro, pero como más desgastado, ¿no? Sí, parece. Sí, no sé, es un color muy combinable, la verdad. Me gusta mucho también este color. Aparte del verde típico que tuvimos, que ya no hay, ¿vale? Vale, y como novedad, que también, vale, si queréis a conjunto, que alguien me lo coge, por fin, es esta chaquetita. Chaquetita, que la abroche mal, ¿no? Sí, para final. Sí, me toca la lotería. Esto cuando se abrocha mal algo, ¿qué pasa? Seguro que pasa algo. Contármelo. Seguro que hay alguna suposición o algo de eso que lo sabe todo. De estas cosas de cuando abrochas algo mal. Capuchita, algodón, talla única, dos bolsillos, que el vestidito, por ejemplo, llevaba un bolsillo. Si lo cerráis entero, podéis hacer también perfectamente que sea de vestido, ¿verdad? Sí. Sí. Perfectamente. ¿La broche mal otra vez? Sí. ¿La broche mal otra vez? Sí. Estoy de viernes, tía. Hombre, pero es que es el último el que tienes mal. Bueno, pues eso, que si lo cerráis entero también vale de vestido, ¿vale? Porque además tiene cierre bastante solapado. Y si nos fiáis podéis meter un lencero por dentro. Eso es, con un vestido lencero debajo también tiene que quedar súper mono, que se ve quizás un poco de puntillita por abajo, ¿vale? Manguita larga, algodón, talla única, hasta una XL, perfectísimamente, y más si lo lleváis abierto, pues más aún, porque además el tema de la manguita es bastante ancha, ¿vale? Para las que tengáis bracín, y bueno, pues nada, el detalle de los botones, pues es bastante sencillo, bueno, son botoncitos plateados, y ¿qué más? Pues acaba con un cordoncillo en la parte de abajo, que por ejemplo si lo queréis de vestido lo podéis cerrar, y si lo lleváis de chaquetita o si no, pues el cordón, pues podéis quitarlo o lo que queráis. Talla única 27,99 y color único. Este solo hay en este color, ¿no? Sí. Solo quedan este color. Y lo otro también. Sí, sí, sí. Te digo que, o sea, a veces no sé lo que pido.
reposición, bueno, sí, esta camiseta en realidad fue reposición. Sí. Remember, llamarlo como queráis. Camiseta de aire retro, ¿vale? Algodoncita y básica. ¿Y qué pone aquí? Pues a veces solo, ¿qué? Necesitas una camiseta blanca para estar perfecta. Exactamente. Es una camiseta básica, que es un fondo de armario. Es muy importante porque cuando a veces no sabéis qué poneros con algo estampado encima, siempre está muy guay el tener una camiseta blanca amplia, ¿vale? Es un consejo que dicen un mogollón de estilistas, lo del tema de una camiseta blanca amplia, porque no sabes para qué te va a valer, ¿vale? A lo mejor la ponéis por fuera, si necesitáis que sea para algo que tape, o la podéis meter por dentro. Si es entallada, pues a lo mejor hay situaciones en las que no podéis ponerla, pero una camiseta básica blanca amplia es muy importante de fondo de armario, ¿vale? Yo llevo puesta la talla S, es pico, la podéis desbocar. Larguita y llevo puesta la talla S y hay S, M y L, ¿vale? Y son 29 euros. Creo que la había negra, pero no queda. Estoy un poco despistadilla hoy de viernes. La he combinado con mis pantaloncillos encerados, que todavía quedan alguna que otra talla de 39,99, si no me equivoco. Y lo combiné con estas botas militares que me habéis preguntado todavía el otro día y las voy a traer otra vez, ¿vale? Ahora mismo no hay en existencia porque se agotaron, pero van a volver, ¿vale? Las botas militares estas, ¿vale? Así que nada, 29 la camiseta, 29,99 la chaquetita, 39,99 el pantalón encerado y las botas creo que eran de 42, me parece. Pero que volverán, ¿vale? Así que ala. Voy a salir rápido que me voy a conocer, ¿vale? Para quitarme. Sí, Sonia, ya os fijasteis en mi status, qué mala son. Así queda con un jerseycito. A ver, me puse este porque me parece. ¡Ah, mira qué mono! Que quedaban bien los colores. Guapísimo, me encanta. Así que sí, te lo puedes coger y ponerle cualquier jerseycito que encuentres por la web o que ya tengas tú pensado o lo que tú quieras. Pero sí, queda muy mono. Hace así como el efecto falda. Ya estoy. Bueno, el jersey. El jersey, sí. A ver, bueno, el jersey. Sí. Claro. ¿Ya que enseñas el jersey? Sí, que es que el jersey como lo tengo yo, el ya lo tienen que saber. ¿21,99? $21,99, muy cómodo. Yo lo tengo en azul. ¿21 o 16? 16, creo. Ah, 21 es la chaqueta. Sí. 16, 99. Es verdad, 21 es la chaqueta. Tira, estás así. Lo tenemos todos menos Mar. Sí. Es lo único que no tengo. yo lo tengo en azul, Ceci lo tiene en beige y André, yo creo que lo tiene en azul. En azul no sé si queda, pero en beige y en este seguro y en rosita creo que también. Sí, sí, rosita queda alguno, súper guapo. Tenéis que mirarlo, muy tirado de precio y eso pago con un vestido para. Yo es me un lo básico. Pongo, es más, yo me lo compré para vestidos. Yo me lo compré en XL. Teniendo una XS, por eso os digo muchas veces que lo de las tallas son relativas, que siempre estáis como con la talla. Si algo os gusta y lleváis una S y hay una M, si no es una cosa que es un pantalón o tal. Entonces yo, eso, me cogí una XL y me lo pongo de vestido, me lo pongo con un vaquero, me lo pongo con de todo. Y me cogí una XL. Mira, con el rosa también queda bonito. No, Elia, no es naranja, es marrón así como óxido, como sí. Teja. Sí, es un teja. Es teja. Porque lo estoy viendo y está cuál es. Sí, es que la flor del vestido es rosa también. Sí, pega. Yo creo que este vestido es que le puedes meter prácticamente sí. Cualquier y con el crudo también. Gris, es que todo. Este, con el lata por eso te digo que el ramillete este, el tal sí, de ramillete. De, muy chulo. Pues bueno, ala, chicas, mientras que no podáis venir a la tienda, podéis comprar online, ¿eh? Es que todas dicen, oh, jolín, qué pena no poder ir a Gijón. Pues te está flegijón.es y ahí os vale lo mismo. Sí, igual, los mismos productitos. Y luego os lo cuenta Cindy que lo dice. Os mandamos un repartidor a poder ser sí, que esté buen horro. Sí, que esté buen horro, que esté potente. Lo ponemos en las observaciones. A los de, oye, correos, mandar un... Ay, mira, hoy decían en la tele, no sé en qué programa fue, salió una... Como, los de, como los de las botellas de agua. ¿Cómo se llaman esos? No sé. Los de Aquaservice. Aquí están, que están buenos. Hombre, ¿nunca visteis el anuncio de Aquaservice? No, el de la Coca-Cola. Yo me acuerdo del de la Coca-Cola. Madre, qué viejas somos si nos sí, acordamos sí, del anuncio de la Coca-Cola. ¿Sabéis cuál es el anuncio de Aquaservice? Que sale la Nuria Roca gozándoselo. ¡Hala, hala, hala! Que salió un hombre diciendo... Bueno, un hombre, es que no me acuerdo ahora quién era. Diciendo que ahora todos los feos son guapos, con mascarilla. Bueno, sí. Entonces, la claro, mascarilla bueno, es la nueva barba. Claro, exactamente. Entonces, claro, a ver... A mí me pasó todos los repartidos vez. Están buenos ahora. A mí me pasó una vez, en toda la tal... De decir, ¡ah, qué guapo! Y bajo la mascarilla para tomar la cerveza y dije, ¡mi! Bueno, ¡no! Eso es como antes los que iban con gafas de sol. Y de repente les quitaron y los gafas de sol.
¿Qué pasa? Eso también pasa, ¿eh? Oye, que al final, engañan, que al final de viejos somos todos feos, ¿eh? Sí, o sea, pues que... sí, la belleza se va. Sí. Sí, sí, pero bueno, queda el corazón y el alma y el ser buena gente. ¡Guau! Wow. Mi repartido es súper majo, dice Elena. Pues ¿cómo aquí... tiene lencerado de talla normal? Normal. Yo llevo puesta la talla S y soy una 38, el lencerado talla normal. Bueno, bueno, vamos, pues a dejar a Mar. Vengo yo con una cocina que ya habíamos sacado, es una maxi camiseta de Chill and Vibe y de la Muerte, como podéis ver, es de algodón con el estampado de Susana. Mi repartidor es muy borde. Es muy borde, dice. Pues que la rasque. Que siempre dice algo del olor. Pues que le den, con lo bien que huelen nuestros paquetes. Dale con el paquete así, placa, ¡pome! Si es que te mueres de lo rico que huele. Claro, yo... pero a lo mejor dirás, joder, con el olorcillo. Ay, este. No me acostumbro, ¿eh? Un beso para el repartidor. Qué rico, sí, eso. Un beso para el repartidor que huele mal y nosotros los paquetes huelen bien. El que huele mal es el seguro. Eso. Para arriba y para abajo, olerá sudor que te mueres ya. Lo tiene mimetizado, lo repartidor, ay, Dios mío, un beso para el repartidor, dice Susana. Un beso para el repartidor, hombre. Para el próximo paquete, doble de spray, para que se fastidie. Venga, su. Bueno, chicas, lo dicho. Lengua de los Rolling con la aguja de los Rolling con la lengua en cuadro escocés. Manguita ancha, a mitad de manga, también el cuadrín escocés haciendo juego con el puñín, cuello redondo, es larguita para que tape lo que tiene que tapar. Si queréis podéis meterla por dentro. Bueno, yo siempre traigo, es que me pongo los leggings porque ya os digo que también os voy a recordar, fondo de armario, esto es sí, indispensable. Madre, yo, esos pantalones y esos leggings. Hoy no me apetece, no sé lo que voy a poner, plus, los leggings. Y además quedan bien con todo, porque yo los traía con el jersey de estrellas, que ya no lo tenemos, agotadísimo, pero bueno, con una camiseta larga, con un jersey largo, con eso, ideal, con esto, sí. Ideal. A ver, es larguita y acaba en comba y es más cortita por los lados. Tiene el largo ideal para tapar lo que hay que tapar y si la ponéis con un vaquerito y la metéis por dentro un poquito, también queda guapísima. Su precio son 49,99. Y tenemos tallas de la S a la XL. Los leggings SM, o sea, XSS, SM doble talla. Y ML, sí. Y los leggings son 19,99. Y lo que os digo es que esto es un fondo de armario indispensable. La gente cuando viene y los descubre, esto es como las lenceras. Que te compras uno y luego ya preguntas si vienen en más colores, pues así. Y nada, yo creo que nada más lo mío ya está. Sí, nada, talla. Yo llevo la M, yo creo que talla bien. Yo puse porque, la S. Claro, sí. Porque si no, yo a mí en la cadera, si no, ya me marca mucho y no me mola. Que llevas 100 de cadera, 100 sí. Centímetros de cadera, sí, para sí, que sí. Sepáis que talla en cadera la camiseta. Sí, y traigo el leggings, claro, que como un vaquero pues me quedaría más justita también. Eso es. Así camiseta de algodón larga. 49,99, S a XL y nada, que está aquí esperando, es guapa. ¡Woohoo! ¡Listo! Monse dice que su repartidor es muy, muy simpático. ¡Era guapo! Ay, que Susana lo va a poner en observaciones lo del doble de ambientador para que se fastidie. Javier, que te hasta por fuera sí. Del paquete. Cristina, parece un vestido. Sí, perfectamente. Sí. La camiseta que acaba de sacar Mar, yo creo que además la probé un día con medias. Sí. Queda sí, guapa. Sí. A mí que me gusta minifalda. Sí, es cortita, pero sí. Pero sí, a ver, que le gustan los vestidos cortitos, vale de vestido. Sí. Venga, dale. Vale, antes de nada, toda la ropa que estamos enseñando, ya sabéis, que no solo la podéis encontrar en el Facebook o en Instagram, sino en nuestra página web, porque pertenecemos a una tienda. Nosotros somos una tienda, nosotros enseñamos el palmito y entretenemos por las tardes, que también. Entonces, podéis encontrar toda la ropa en flygijón.es. Y comprar todo lo que queráis. Y si no, venís a la tienda si sois de Gijón, porque si no, no vais a poder ni entrar ni salir. En la calle Los Moros 53. Y recordad que si compráis online, podéis pagar con tarjeta, Bizum, PayPal, transferencia, incluso contra reembolso. Y os lo llevan a casa porque, como estáis viendo, estamos hablando de los repartidores, tenemos envío a domicilio. También lo podéis ir a recoger a la oficina de correos más cercana a la dirección que proporcionéis o venir a por ello a la tienda si sois de Gijón. Repito, podéis comprar online y ponerlo recogido en tienda. Hablando de estas personas que hayan hecho compra recientemente recogida en tienda, por favor, pasaros por la tienda que se nos está acumulando los paquetes. Ya, que no llegan los mails de, para avisaros, ¿eh? Sí, no hay un mail cuando compréis de podéis venir a por él, no. Con que nos deis mínimo 10-15 minutos para que apartemos las prendas y las metemos en unas bolsas y lo llevemos al almacén, nos vale, eso sí, ir viniendo, que se nos acumulan los paquetinos y
imagino que si compráis la ropa es porque queréis usarla, estrenar y estar divinas, ¿no? Pues mirad a ver, porque si no nos van a dar el verano y ya no podéis poneros jerseys. Dicho lo cual, voy a sacar un recordatorio de esta sudadera larga. Es una sudadera que ya se coge mal en su momento, es una sudadera con capucha que se puede utilizar también de vestido, depende cómo lo pongáis. Si lo queréis utilizar de vestido, yo os aconsejo, por ejemplo, Ceci, lo tienes como un disco rayado, mujer, no rayado, ¿no? Simplemente me lo sé de memoria. Ya, es que lo dice siempre igual. Claro, a ver, ya lo dijimos el otro día, que a ver, para las que ya sabéis y si nos veis todos los días, pues a ver, diréis, joder, ya está Ceci con el rollo de siempre. No, hombre, no, pero es que hay mucha nueva. Gente nueva. No, no sé cómo se llama esa palabra. Es lo que Ceci digo. Es, pero es... ¿Pesada? No, pesada que es muy metódica y, sí, y a ver. A mí me gusta mucho, ya lo dije el otro día, a mí me gusta mucho como sí, lo que ella pelo, dice, sí. Los detalles y me parece genial porque mucha gente lo explica todo muy bien. Pues me viste hace 4 días, ¿eh? Mucha gente, vale, vosotros lo veis, pero hay mucha gente que se incorpora de nuevo y no sabe. Claro, oye, es normal que lo explique. Venga, dai. Que si ponéis esta... mira, quedaba. Si ponéis esta sudadera vestido, o sea, si la queréis hacer que sea vestido... Uy, no leo. O arranco o leo. Y no, las dos cosas a la vez, no, que me descentro. Yo os aconsejo que lo pongáis, por ejemplo, con los leggings de vinilo de mar o con unos leggings de estos así gorditos, ¿vale? A mí, yo. Luego cada uno que lo ponga como quiera, con medias o a pierna. Eso es igual. Otra cosa, este... Es un vestidín que tiene capucha, que la podéis poner o la podéis quitar. Tiene la capucha, los cordeles, para que lo ajustéis. Y si no, que adorna, que hace bonito. Otra cosa que tiene el vestido sudadera este, esos bolsillos tipo canguro, bolsillo unido, ¿vale? A mí realmente no me gusta meter cosas aquí porque luego te abulta, pero hace bonito, hace una forma chula. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene cinturón. Es decir, es que la que mejor explicas de todas. Claro. Sí. Mira, ¿viste? Belén Revuelta es nueva. Muy bien, Belén, gracias por saludar. Y decir, claro, a ver, es para la gente pues nueva. Pues la explicación de Ceci especial para Belén. Exactamente. Y Pascu dice que está muy bien que podamos ver los vídeos donde enseñamos la ropa cuando nos metamos en la página web. Sí, también, ¿vale? Porque están ver todos los vídeos. En YouTube. Y en YouTube, exactamente. Que es bueno, mucho más fácil para poner en la tele, si alguien lo ve en la tele, que no digo yo que nos veáis en la tele, pero sé que hay gente que nos ve en la tele. Sí, es verdad. Mola. Mola. Y un beso para el repartidor de Esme, que es muy majo. Hala, dale. Vale. Este vestido sudadera larga tiene trabillas y viene con un cinturón incorporado. No os lo cobramos, viene en el precio. Y lo podéis quitar o poner. Así, sería sueltecilla, las trabillas estas están cosidas de tal forma que, bueno, que si queréis... Es que hasta la gracia es la suelta seria, ¿eh? Sí, 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 la gracia sí. Y te quedas seria. Y luego dice que no, yo serio, este. Porque estuvo gracioso, niña, ríete. Sí. No se ríe, no, se queda atascada, se atasca. Las trabillas, que las podéis quitar si queréis, sí, sí, y hacer que sea... Ay, es que para monos de feria ya estáis vosotros, yo voy a explicarlo bien. ¡Qué tío, chaval! ¡Tócate las narices! Dice que somos monos de feria, chaval. Belén, pues si vives en Oviedo, cuando se acabe esta porquería, nos vienes a ver, Belén. Dai. Que el cinturón lo quitas o lo pones, como queráis. Resumen. O te lo pones en la cabeza. Dos colores. De diadema, qué guapo, de diadema. Este rosa así como empolvadillo y el negro. Ah, otra cosa, tiene aquí la abertura esta y es más largo por atrás. Por eso yo decía que para llevarlo de vestido a pierna, yo ya yo me lo pongo con un vestido lencero. Eso, yo a pierna no lo pondría, pero Gemma le pone la lencera que ya tapas un poco. Claro, otra forma, me queda divino de vestido. Lo que sea, sí, es que el vestido lencero te llega hasta aquí. Entonces, perfectamente con media, yo lo pongo con media, vamos. Con un vestido lencero, si no, no, que enseñar la raja por los lados. Valía para el policía. No, lo que yo no dije en su día, policía, que valía de vestido política, y todo eso. Política, Dios, no veo. Política. Tampoco valgo para política. Sí. Bueno, habrá que intentarlo. Ceci, yo te votaría. A mí me parece mucho más cuerda que cualquiera. Pum, 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 pum. Bueno, Ceci, hay que verla de huevo también, ¿eh? No, que lloramos de risa. Sí, tía. Yo no soy de eso. La Ceci, la Ceci. Hace dos sábados, o sea, llorábamos de risa. Hay amigos, yo, depende con quién me comporte. Hay amigos que piensan que soy una seta y hay amigos que piensan que soy la leche. Eres la leche. Eres la leche, claro, doble. Pero depende con quién, porque hay gente que es como... Cuando veremos la nevera, ahí está la Ceci metida. No, no, no. Porque la leche. No, no. Hace dos sábados, sí, llorábamos, sí, de risa aquí, ¿te
acuerdas. Pero porque estamos leyendo chistes, no es una cosa mía. Pero bueno, tan buena, sí, no, hombre. Soy. No, pero bueno, nos des... pero a ver, que nos pusimos de huevo y luego ya era. Sí, lo que tiene gracia. Tiene gracia, es que no te las esperas como lo del cinturón. Tiene gracia, es que no te las esperas como lo del cinturón. Claro. Eso sí, sí. Mira, ya tengo el voto de todo el mundo. ¡Qué bien, qué guay! Sin hacer campaña. Vale, ya está, no digo más. Ah, sí, bueno, el precio era bueno. Ah, esta ya única daría hasta una L, más o menos. 26,99, dos colores. El rosa, que llevo yo puesto ese empolvadillo. Y el negro. Ay, Sonia, gracias, hija. Tú que me quieres mucho. Y ya, ¿tú vas a enseñar lo tuyo? Ah, bueno, sí, nada, que como yo saqué... quito la mascarilla. Como saqué la camiseta blanca y dije que no sabía si quedaba la negra, queda la negra. Camiseta blanca, pongo una camiseta básica blanca en tu vida, pues lo mismo, pongo una camiseta negra en tu vida. Otra chica nueva, Geli Suárez. Muy bien. Hola, Geli, bienvenida, Geli. Un besito a las nuevas, ¿vale? Que, repito... todo lo que repetimos a veces es poco, que para las habituales sé que es muy repetitivo, pero es normal porque hay mucha gente nueva siempre, continuamente ahí detrás de la pantallita. Y gracias por estar ahí, ¿eh? Flygijón.es, camisetitas y demás de la zona de Aire Retro, nuestra página web, tenemos nuestra propia zona de la marca de Aire Retro, como son estas camisetas, ¿vale? Y muchas sudaderas y demás, con mensajitos y demás, para las que no conozcáis la marca, pero bueno. Yo creo que la mayoría la conocéis. Los pantalones encerados y los leggings de mar, que no lo dije, están en la zona de básicos, ¿vale? Zona de básicos. ¿Por qué? Porque los tenemos durante todo el año. Estos pantalones de 39,99 y los leggings de mar de 19,99 los tenemos todo el año, ¿vale? Y eso. Raquel dice, otro besito para las veteranas. Vosotras ya estáis requete besadas. Ya tenéis te los labios marcados por toda la cara. Gracias a especificar, aprendemos, claro, de eso se trata. ¿Qué precio tiene? Pues lo mismo que la blanca, 29 euritos, ¿vale? Lo que sí que las tallas de esta no las he mirado, pero XS, S y L, me parece. Es amplia, ¿vale? Es para llevar amplia, es oversized, ¿vale? Para llevar floja, ¿vale? Tapa culete, la puedes llevar así o así, y es la típica camiseta de básico de armario, siempre digo, igual que camiseta blanca, camiseta negra, que no sabes con qué poner una americana, le plantas una básica, que no sabes con qué poner un legging, le plantas una camiseta ancha. Es muy importante siempre tener un básico de talla amplia, ¿vale? Tanto blanco como negro en el armario. Bueno, quien dice esta dice otra, ¿vale? No tiene por qué ser esta. Pero bueno, como esta lo pone aquí, pues está muy guay, ¿vale? 29 euritos y bueno, que nada más. Mañana más, mañana sábado, hacemos vídeo otra vez por la tarde. Y la semana que viene, el martes aquí es fiesta en Gijón, es carnaval. El lunes haremos también vídeo a las 8 de la tarde, pero miércoles, jueves y viernes, que Ceci está de vacas, vamos a hacer vídeo a las 2 de la tarde, ¿vale? Ha salido en mayoría, un 90%, a las 2 de la tarde, ¿vale? Haremos Mar, Ali y yo, haremos los vídeos a las 2 de la tarde, ¿vale? Yo llevo puesta la talla S de la camiseta, igual que de la blanca, ¿vale? Es así. Y en talla, bueno, no es que en talle, pero es así, ¿vale? Ajusta aquí. Sois para llevaros para casa, con vosotras no hay un minuto de aburrimiento, ¿a qué no, Esme, eh? Un besito, Esme, corazón. ¿Tienes tantos tus nuevos en el brazo? Sí, hace unos días me pareció que tenías como una venda tapada. Sí, pero ¿cómo os fijáis? A ver, no quería enseñarlos hasta un poquito más adelante, pero porque este todavía me está curando. Este me lo he puesto nuevo este mes... Tenía que poner un tatu nuevo este año. Y este... Tenía, la obligan por sí, contrato. Sí, no, lo necesitaba. Y este me lo he coloreado, ¿vale? Y este es un continuará. Así que me he puesto ahí un montón de cosas. Y todavía no quiero más siempre. Siempre lo de los tatuos, para las que sabéis y os gusten los tatuos, esto es como nunca acabar, ¿eh? Pero bueno. Tengo más y los retocaré. Ya que me he puesto, voy a retocarlos todos. Bueno, lo dicho, mañana vídeo por la tarde a las 8. Os esperamos. Que tengáis buena noche, buen viernes. Y para las que no nos veáis hasta la semana que viene, feliz San Valentín. Y felicidades a las Valentinas también, que se incluye mi abuela. Que ahora... Y varias clientas. ¿Eh? Sí, varias clientas. Sí, felicidades a las Valentinas.
Eso. Mi abuela no me ve, pero sé que hay muchas Valentinas y además que se lleva mucho ahora lo del nombre de Valentina. Mi abuela que viene. Me encanta Valentina. Sí, mi abuela se llama Valentina. Ay, qué mona. Sí. 85 años mucho. Tiene ya y bueno, es que se lleva la, ahora la otra vez ese nombre. Es entrañable. Cuando empiezas nunca acabas, ¿a que sí, Monse? Pop, me encanta el corazón con la mariposa, me chiflan los tatus. Ya lo publicaré, anda, ya lo publicaré, que sé que os gustan estas cosas, cotillear un poco. Te quedan genial, yo estoy deseando de estar cerrado si no puedo. Bueno, nada, no os preocupéis que todo esto pasará. Somos corazones desbordados. Y me lo tenía que plantar. Así que os queráis mucho, que es lo importante en estas fechas. ¿Vale? Chao. Hola, hasta luego. Hasta el lunes.